y hablar un poco de reprogramación en base a lo que sabemos de reprogramación, lo que es la oveja Dolly y lo que nos ha traído la oveja Dolly. Como decía José, voy a hablar un poco del área de reprogramación con genes o moléculas. Y por último les voy a contar un poco lo que me parece a mí que va a ser el futuro con estas técnicas y lo que va a ser el impacto más grande en la salud humana. Los laboratorios que nosotros manejamos son dos, uno en Michigan. Esto es una foto de un edificio viejo de la librería de la biblioteca de Michigan, que me gusta, por eso lo puse. Y esto es Bionan, está en el parque tecnológico aquí en Málaga, en Campanillas, y es un laboratorio de nanomedicina específicamente, y ahí tenemos también un grupo trabajando en reprogramación celular. Ahí está la gente del laboratorio aquí en Málaga, Elena, Joana, Lidia y Silvia. Esta foto fue sacada aquí en la noche de los investigadores. La verdad que fue hermoso poder ver a los niños con el interés que tienen en la ciencia. Eso en Estados Unidos no se ve. La dogma o lo que nosotros conocemos como la típica diferenciación de las células, es decir, empiezan como una célula de un cigote recién fertilizado. Esto se produce en un blastocisto, que en el caso de ratones es más o menos 3 días y medio después de fertilización. En el caso de humanos es más o menos 6 días. Y después, cuando empieza el periodo de implantación en el útero, se empiezan a hacer formar dos capas de diferenciación, y de ahí se dan origen, estas capas dan origen a todas las células del cuerpo humano o de los animales. El dogma nos decía que las células que empiezan en el cigote se mueven en una sola dirección. Ninguna de esas células pueden volver para atrás. Y siempre fue un dilema poder probar lo contrario. Es la única forma que se conocía que había desdiferenciación celular era si había un proceso maligno o una neoplasia. Hasta que, bueno, en el año 62, John Gordon publica un artículo en el cual muestra de que él puede tomar una célula del intestino de un renacuajo y trasplantarla en el óvulo de otro recipiente, un animal recipiente que tuvo su ADN totalmente anulado, destruido por rayos ultravioletas. O sea que le quedaba solamente el citoplasma de esa célula. Él ponía la célula de intestino y esa célula era capaz de desdiferenciarse primero y después diferenciarse hacia una rana. Por supuesto, hay muchísima otra gente que estaba trabajando en esto. Estaba en competencia directa con un grupo en Estados Unidos, en Pensilvania. No llegaron a este punto ellos, pero sí pudieron hacer clonación también con rana. Pero el honor se lo lleva a él porque es la primera persona que lo hizo. Automáticamente, esto se publica en el 62, pero empiezan a tratar de hacer replicaciones de este experimento en mamíferos. Por supuesto, en mamíferos es mucho más difícil. Hay un artículo que se publica en donde describen el uso de clonación en ratón. Esto sucede en el año 81. El artículo se publica en la revista Cell, que es una revista de las más difíciles de poder publicar allí. Y después hubo un poco de polémica porque no se podían repetir los experimentos. Entonces un grupo que en ese momento estaba en Estados Unidos, estaba a cargo de Dower Salter, trató de replicar los experimentos, pero no lo pudieron replicar. Y la conclusión fue que la clonación en mamíferos es un proceso que es biológicamente imposible, porque no pudieron replicar los experimentos. Los investigadores anteriores tuvieron que devolver el dinero que les habían dado para investigar. Fue una tragedia para ellos. Y este anuncio hizo que el campo de la clonación en mamíferos se parara por varios años. Y todo lo que llevó fue un holandés muy cabezadura, que en ese momento estaba trabajando en el Roslin, específicamente, que se llama Steen Willetsen. Y le dijo, la anécdota es que fue a hablar con su jefe y le dijo que quería hacer este mismo experimento en oveja. Y el jefe le dijo que no, que él tenía que hacer otros experimentos. Y le dijo el jefe que si quería, lo tenía que hacer con su tiempo libre y que no iba a tener ninguna ayuda de nadie. Bueno, así fue como que él fue capaz de hacerlo, pero utilizando como donantes
células de un embrión de 8 células. Más para una célula para entretenerlos un poco y demostrar lo que serían las divisiones celulares en un embrión al principio. Esto es en ratón, pero en ovejas es un embrión un poquito más feo, pero igual llegan a 8 células. En este estadio fue cuando Steen Wilson toma las células estas, que nosotros le llamamos blastómeras a esta célula. Aquí está la foto de él. Y él toma estas células, enuclea un ovocito de oveja, lo fusiona con un pulso eléctrico y lo tiene que pasar al útero de una oveja para incubarlo durante 2 o 3 días. Entonces esta cirugía la hacía por él mismo, no tenía nadie que lo ayudara. Como resultado fue que es el único autor en este artículo en la revista Nature y es el primero que demuestra que en ovejas se puede producir la clonación. Esto abrió la puerta para que todo el mundo en Estados Unidos, sobre todo, tratara de replicar el experimento. Y se replicó en bovinos, se replicó en conejos, se replicó también en monos, pero siempre con células que son indiferenciadas, son células de esas que le llamamos blastómeras. La revolución llegó en el 97, cuando ya no se usan más blastómeras, y Keith Campbell, Ian Wilmot y el grupo del Roslin, lo que hacen es usar células. Estas son células que están cultivadas en un plato de Petri, en la incubadora. En el caso, la primera publicación que sacaron fue unas células que fueron más bien células embrionarias, pero que estaban cultivadas en un plato de Petri. Pero en el 97 usaron células de una oveja de la glándula mamaria, y así fue como nació Dolly. Para que vean un poco cómo funciona esto, el tamaño de esto, este es un óvulo de vaca, el tamaño es una décima más o menos de milímetro, y trabajamos bajo un microscopio con una aguja. Esta aguja que está aquí es la que mantiene fijo al óvulo, y esta es la que le va a sacar el ADN. Ahí le sacamos el ADN. Y después el paso siguiente es poder inyectarle una célula de la piel, una célula de la glándula mamaria, lo que sea, y podemos, ahí absorbemos la célula con la pipeta y la volvemos a introducir, puede ser por el mismo orificio o hacer un orificio nuevo, y después de eso la fusionamos y ahí arranca el proceso de clonación. No existe espermatozoide, aquí tenemos que hacerle creer al óvulo que ha sido fertilizado y usamos algunas combinaciones de productos químicos para que eso se produzca. Y aquí tengo un resumen de lo que pasó después de Dolly. Después de Dolly fue una revolución, todo el mundo quería clonar la especie favorita. Nosotros trabajamos con bovinos, en Japón hicieron el primer ratón, estos son cabras, cerdos, esto es el muflón, esto es el primer gato en Texas, el primer conejo en Francia, el primer pez en Texas, la primera rata otra vez en Francia, el primer caballo en Italia, esto pasó en Idaho, esto pasó en Louisiana, esto pasó en Corea, los primeros perros, este es el primer lobo, el búfalo, no sé por qué quieren clonar ciervos, pero bueno, este es el bucardo. Y, bueno, eso fue, ahora hay más de 20 especies, creo que hay 3 o 4 más especies, o sea que el sistema es robusto, es un sistema que se puede aplicar en múltiples especies, ya sean invertebrados, anfibios, como peces, como también mamíferos. Se ha producido también clonación en humanos para producir células embrionarias. Para mí uno de los ejemplos más no importantes, pero interesantes, es uno que hizo uno de mis colegas en Japón, este Riko Wakayama, y lo que hizo fue, encontró este ratón que estaba perdido, congelado en un freezer por 15 años. Sin ningún tipo de preservación para que no se dañen las células, y trató de buscar células vivas, y encontró células vivas en la médula ósea de este ratoncito, y por supuesto fue capaz de clonarlo. Es decir, que luego de tener un animal congelado ahí por años, pudo producir animales a partir de clonación. Y eso dio a luz a todo este tipo de especulación de poder traer el mamut congelados, etc. Entonces, después de Dolly, lo que sucede es que cambia totalmente el paradigma. Podemos tomar una célula diferenciada y cuando la fusionamos con un óvulo,
automáticamente podemos producir un embrión y ese embrión puede producir un individuo o puede producir células madre, lo que queramos utilizar. Vamos a encontrar, si leemos la literatura, van a encontrar de que prácticamente todas las células del cuerpo es posible clonar. Ahí han producido clones con células blancas de la sangre, con neuronas olfatorias, con neuronas motoras, con fibroblastos, con células de la piel. Las únicas células que no funcionaron para clonación fueron las células germinales, las células que van a dar origen a los óvulos y a los espermatozoides, pero por una cuestión específica, que el ADN no está listo para ser reprogramado. Hay algunos mitos sobre los animales que me gustaría hablar, pero hay muchos, pero este es creo que el que más pregunta la gente hace, es si los animales clonados van a morirse antes. Es decir, si uno clona un animal viejo, ¿qué edad tiene el clon? ¿Tiene la edad del animal viejo o tiene el reloj reseteado? Y eso pasó porque Dolly murió un poco más joven de lo normal. Tuvieron que sacrificarla porque tenía problemas de artritis o algo por el estilo, y también algunos problemas respiratorios. Y recuerdo preguntarle a Keith Campbell cuál era su opinión. Mi opinión era, porque nosotros habíamos clonado vacas muy viejas y los animales eran perfectamente normales, o sea que estábamos convencidos de entrada que no se iban a morir antes. Y cuando le preguntábamos a Keith Campbell, la respuesta más cómica era esta, ¿no? Que Dolly se murió antes porque estaba gorda, y estaba gorda porque la gente pensaba que era una mascota y le seguía alimentando. Aparentemente era una estrella de cine y había que darle algo para que venga, para las fotos, etc. Pero lo cierto es que Keith Campbell lo perdimos en el 2012, falleció, pero en ese momento estaba en el medio de unos experimentos tratando de clonar varias ovejas Dolly y seguirlas hasta el momento de que envejezcan y que tengan que ser sacrificadas. Y ahí fue cuando me permitió sacar esta foto. Ahí entré en este grupo de ovejas. Son todas clonadas. Creo que aquí hay 5 que son Dolly, clones de Dolly, y otras cuantas que no son clones de Dolly, pero que en el momento que saqué esta foto tenían aproximadamente 7 años. Y justo este año que pasó, publican este artículo, en el cual determinan la edad biológica de esas ovejas. Son ovejas que vivieron hasta los 10, 11 años y no tuvieron ningún tipo de anormalidad que las tengan que sacrificar antes de tiempo. Creo que una sola tuvo artritis, una o dos de ellas tuvo artritis, pero no hubo nada específico que haga que los animales sean más viejos de lo que deberían ser. O sea que, además de poder hacer un reseteado totalmente en el desarrollo de la célula, también tenemos un reseteado de la edad biológica. Que para mí esa es la pregunta más interesante en este momento en clonación. Cuando hablo de cosas así y de la historia, me gusta saber lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, y encontré esto que justamente estaba pasando en España. Pero fue el año que se publican por primera vez las células embrionarias de ratón. Y entonces aquí es cuando aparecen Martin Evans y un grupo de colaboradores. Estaban compitiendo también con un grupo en Estados Unidos, no se sabe bien quién iba primero, pero ellos fueron los primeros en publicarlo. Y lo que hicieron, ¿cómo hicieron para sacar células embrionarias? Estos son ratones de embrión, de ratón, y para sacar las células embrionarias hay que esperar que lleguen al estadio que llamamos de blastocisto, que son 3 días y medio aproximadamente del desarrollo. Estos ya se están formando, se va a empezar a formar una cavidad por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Ese es el estadio de blastocisto, aquí. Aquí tenemos lo que le llamamos la masa celular interna. Eso es lo que va a dar origen al feto. Lo que hicieron este grupo de investigadores fue sacar esas células y cultivarlas in vitro, en el plato de Petri. Y estas son más o menos como lucen las células. En general, en este caso específico, las células están cultivadas solas, pero muchas veces las cultivamos con otras células. Pero esto es lo que, de esta forma, esta sería la morfología ideal de una célula embrionaria de ratón. Ahora, el desafío para todo el mundo es cómo probar a la gente de que estas células van a dar origen a todos los tejidos del organismo. Entonces hay un test que es muy sencillo. Imaginemos que estas células provienen de un ratón que tiene la piel marrón oscuro, y lo que hacemos, lo inyectamos adentro de un blastocisto de un ratoncito que es albino, que es totalmente blanco la piel.
Le metemos ahí unas 8 a 15 células. Luego tomamos ese embrión y lo transferimos en el oviducto de un recipiente, de otro ratón que va a llevar esos embriones hasta que se desarrollen completamente. Y el resultado es este ratoncito que es una quimera, es decir, nace un animal que tiene una mezcla de células marrones con las células del albino. Eso nos da la pauta de que las células que estábamos cultivando embrionarias al menos pueden hacer piel, pero es lo único que podemos decir, que pueden hacer piel, porque aparecieron en la piel. Lo ideal sería que podamos decir de que las gónadas de este animal, ya sea el ovario o los testículos, forman espermatozoides y óvulos que son exclusivamente del animal que tenía el color marrón. Y para eso lo que tenemos que hacer es cruzar este animal con otro que sea blanco. Y si alguno en la descendencia no sale marrón, es porque son evidentemente las células que usamos al principio son completamente pluripotenciales. Y esta es una foto mostrando un ratoncito que dio ratones blancos, no producto de las células embrionarias, y marrones que vinieron de las células que utilizamos como embrionarias. Por supuesto, en el 2007 le dieron a Evans el premio Nobel por esto, y fue el mismo año que se lo dieron a Capecchi y Smithers, otros dos investigadores que fueron los primeros en describir poder hacer un knockout o poder eliminar un gen en células embrionarias de ratón. Y esa forma es la forma que tuvimos por años para poder estudiar la función de un gen. ¿Qué haces para estudiar la función de un gen? Lo tienes que destruir. Y después trata de formar un animal y te fijas qué pasa con ese animal, si tiene algún defecto específico. Pasaron 17 años desde que Evans publicara las células embrionarias de ratón hasta que se pudieron publicar las células embrionarias en humanos. Este es Jamie Thompson de la Universidad de Wisconsin y trabajó en colaboración con Joseph Iskovich de Rambam Medical Institute en Israel. Los embriones fueron embriones que se llevaron de Israel a Wisconsin y luego de pasar por todos los comités de ética fueron los primeros en poder hacer el trabajo. También estaban compitiendo con gente en Australia que publicaron unos meses después que ellos. Y este es el desarrollo de un embrión humano. Este es el estadio, este en realidad es el estadio ideal para poder sacar las células embrionarias y se le saca aquí, como decía, de la masa celular interna, la masa que va a dar origen al feto. Más o menos, el tamaño es un poquito más grande que el embrión de un embrión de ratón, es muy parecido al embrión de bovino en el tamaño. El embrión humano es más lindo, es más transparente. Y esta es la forma que las células lucen. Estas son las células de ratón de que publicara Evans y estas son las células que publicó Thompson. La foto tiene baja resolución porque está tomada de la publicación original. En humanos no podemos hacer quimeras, o al menos en ese momento no podíamos hacer quimeras. Y por lo tanto lo que se hace es se toman esas células embrionarias y se las inyecta en un ratoncito que no tiene un sistema inmunitario competente. Entonces ese ratoncito desarrolla un tumor. Y cuando tú miras los tejidos que hay dentro del tumor, te encuentras que tienen, por ejemplo, intestino, esto es hueso, esto es cartílago y esto es músculo cardíaco. Y también en casos que hemos encontrado pelo, dientes, la formación, principio de la formación de un ojo, etc. Entonces, de las células madre embrionarias, como resumen, lo que hemos podido hacer es tomar estas células que están en el embrión y mantenerlas en cultivo por forma indeterminada, es decir, hasta todo el tiempo que uno quiera. Ponemos una pausa en el desarrollo, porque las estamos manteniendo, las podemos congelar, descongelar. La locura empieza cuando uno se empieza a dar cuenta, la comunidad científica se empieza a dar cuenta que esta célula tiene la capacidad de formar todas las células del cuerpo en una placa de Petri. Y así empieza gente trabajando para Parkinson, tratando de producir células dopaminérgicas, células de hígado, de todo tipo de células. Lo que sucede es que los protocolos de diferenciación no son muy, muy claros. Es decir, no todas las células en el plato de cultivo se van a diferenciar 100% a las células que uno quiere. O sea que todavía tenemos que trabajar un poco en eso. Bueno, y aquí estaba buscando en Google una imagen que diga una idea sonsa puse en Google y apareció esta foto.
Pero esta fue una idea que se nos ocurrió a nosotros, una idea sonsa. Si podemos clonar con células somáticas humanas y formar un embrión, entonces las células madre que uno puede generar van a ser 100% compatibles con la donante. O sea que eso es algo de... Y así fue como empezamos a tratar de, en su momento, esto era en el año 2000, bueno, en el año 98 empezamos a trabajar en esto. La comunidad estaba muy reacia a todo ese tipo de investigaciones, así que había que pasar por comité de ética, tratar de escribir artículos describiendo lo que queríamos hacer. Este es un artículo que se publicó en JAMA, el Journal of the American Medical Association, y simplemente proponíamos sacar células somáticas de un paciente, fusionarlas con un óvulo que ha sido nucleado, formar un embrión, sacar células madre y después poder generar células que se podrían usar para trasplante. No, todo muy fácil, cuando uno lo dibuja es mucho más fácil. Las primeras pruebas que hicimos, como no teníamos óvulos humanos, usábamos óvulos de bovino. O sea que poníamos una célula de humano en un óvulo de bovino que ha sido enucleado, o sea que no tiene nada de ADN de bovino. Y logramos producir embriones que tenían 6-8 células aparentemente. Pero todos estos embriones se paraban a las 8 células. No podíamos obtener más desarrollo que eso. La razón por la que estos embriones se detienen en ese momento es porque cuando las células del ser humano tienen que empezar a interactuar con las mitocondrias del embrión. Y ahí es cuando hay incompatibilidad. O sea que sí o sí teníamos que conseguir óvulos donados de humanos. Y conseguimos muy pocos óvulos, lo suficiente como para hacer un montón de ruido y tener un montón de mala propaganda y gente quejándose enfrente del laboratorio. Y esto fue todo financiado por una empresa privada en Massachusetts. O sea, el plan es un plan sencillo, pero cuando tú te pones a trabajar, más o menos lo que pasa es esto, ¿no? En realidad creo que nos quedamos por acá con este proyecto. Porque 10 años más tarde aparece el grupo de Shukrat Mitalipov, que es un investigador que trabaja con primates en Oregon. Es un investigador que trabajó toda su vida en embriología. Y si alguien tenía que ser capaz de producir esto, era él. Y la clave, aparentemente, la clave del éxito en clonación de humanos, o al menos para producir células embrionarias, es la edad de la donante. La edad de la donante. Si trabajamos con donantes que sean de más de 25 años, ya los óvulos no son buenos. Las mejores donantes tienen que tener entre 18 y 25 años, más o menos. O sea que es la calidad del óvulo es lo más importante. Y después hicieron algunos trucos también de ponerle algunas sustancias químicas que ayudaran al desarrollo de los embriones. Volvemos un poquito más para atrás en el tiempo, a junio 30 del 2006. Y me acuerdo muy bien de este día, porque estaba yo en un bar en Toronto. Estábamos en un congreso de la Sociedad Internacional de Células, de Células Madre. Bueno, la razón por la que me acuerdo del día es por esto. No es una buena razón, pero... Fue el día que Argentina quedó eliminada en el Mundial contra Alemania. Y este es el último penal. Y yo lo estaba mirando con un alemán. Así que fue un día muy triste para mí. Y también estaba mirándolo con un periodista de la radio pública de Estados Unidos. ¡Oh, qué tristeza! Bueno, y ahí quedamos afuera. Y el periodista este me preguntaba sobre una charla que estaba pasando ahí adentro en la sala de conferencia, que yo ya había escuchado, ¿no? Y que sinceramente produjo un gran impacto. Era a Yamanaka contándole a la gente que él había encontrado con su estudiante, solamente eran dos personas aparentemente del trabajo, había encontrado 4 genes que cuando los ponían en fibroblastos, en células de la piel, fibroblastos, eran capaces de producir células embrionarias de ratón. No se lo creía nadie, porque el dogma es así, es muy difícil de quebrar un dogma. En realidad no se lo creía nadie, sobre todo porque la forma que lo presentó, él todavía no tenía el trabajo publicado, entonces tenía miedo que si él revelaba los 4 genes en frente de todo el mundo, no le iban a dejar publicar el trabajo. Entonces la forma que lo presentó fue, bueno, empezaban con estos fibroblastos y después ponía OCFOR, SOX2, MYC y un gen misterioso. Ese no lo decía. Y era suficiente para transformar estas células en células embrionarias de ratón.
Y bueno, cuando el periodista este me preguntaba a mí, que me pare, yo le contaba que para mí iba a ser un fraude científico o si iban a ganar el premio Nobel, una de las dos. Y así fue como aparece primero el paper, el artículo en el 2006, aparece en Cell, describiendo qué pueden producir estas células pluripotenciales. Y ahí describe que el cuarto gen se llama KLF4, que es un gen que tiene implicaciones en la proliferación celular, en el cáncer y algunas otras cosas. O sea que fue una sorpresa, ese gen nadie se lo esperaba. Y después aparece también, bueno, aparece al año siguiente, ahora no, al mismo año fue, no, al año siguiente, perdón, esto está equivocado la fecha que puse aquí, es el 2007, aparece que lo pueden hacer también en células humanas. Yamanaka lo hace también con los mismos cuatro genes, OCK4, SOX2, KLF4 y MYC. Y después Jamie Thompson, la misma persona que produjo las células embrionarias por primera vez en humano a partir de un embrión, saca otro cóctel de genes en el cual él describe que también puede producir lo mismo. Puede tomar fibroblastos de un ser un humano y transformarlo en células embrionarias. Y ahí, bueno, de ahí más se abren las puertas y empieza todo un mundo nuevo en lo que llamamos medicina regenerativa. El premio Nobel en el 2012 fue para los dos, para John Gordon cuando hizo sus experimentos en el año 60 y Yamanaka cuando publica sus experimentos casi 40 años más tarde. Y yo recuerdo que la prensa preguntaba, recuerdo la mañana, esa mañana cuando anunciaron el premio, yo estaba escuchando la radio y el periodista dice, bueno, ¿cómo puede ser que haya tanta distancia entre un experimento y los dos se lo lleven el premio Nobel por lo mismo, por haber demostrado la plasticidad en las células? Y lamentablemente el premio Nobel solamente se lo dan a tres como máximo. Pero tendrían que haber incluido también a Jamie Thompson, que fue la persona que explicó cómo hacer para cultivar estas células embrionarias. Y a Keith Campbell y Ian Wildman, que fueron los que demostraron que realmente las células de mamífero pueden volver hacia atrás. Pero si no fuera por eso, inclusive Yamanaka es el primero que lo dice, si no hubiera sido por Dolly, él nunca se hubiera metido a trabajar en esto. Esta es una lista de los artículos que se publicaron en el campo de reprogramación cuando hablamos en clonación, con desclonación. En el 98, después de que se anunció lo de Dolly, había unos 20 artículos. Después empezó a subir bastante rápido y de golpe paró, digamos, se hizo una meseta, ¿no? El campo se expandió, pero no lo suficiente, porque fue aquí cuando se publicó las células de iPS cells. Así que mucha gente que estaba trabajando en clonación lo hacía solamente para tratar de producir células para terapia. Yo digo que el campo de reprogramación se expandió luego de Dolly, pero explotó luego de la publicación de iPS cells. Esto es el número de artículos que se fueron publicando exclusivamente con células de Yamanaka o iPS cells. Y en el 2015 dejé de contar, porque la razón es que ahora el campo se ha especializado tanto que ya la gente ni siquiera pone IPSL en el título o en el abstract del artículo. Directamente lo utilizan como una herramienta más. So, ¿dónde estamos hoy? Bueno, hoy sabemos que podemos tomar células de un ser humano y transformarlas en IPSLs. Estas células luego se pueden diferenciar en cualquier célula del cuerpo y se está tratando de ver si se pueden poner, trasplantar otra vez al mismo paciente para tener 100% inmunidad, digamos que no haya rechazo inmunitario. También sabemos que podemos tomar células primarias y las podemos también reprogramar, algo que hoy no hablé de esto, pero también ahora aparecieron técnicas de reprogramación directa que nosotros le llaman transdiferenciación. O sea que tú tomas un fibroblasto y sin tener que transformar el fibroblasto en una célula embrionaria, lo que haces es cortar camino y la transformas directamente en una neurona. O sea que tiene sus ventajas. La ventaja es que nunca llegas a tener células que tienen el potencial de formar un tumor. Directamente produces células que tú necesitas. Pero lo cierto es que los protocolos, si son ineficientes estos protocolos aquí, estos son mucho más ineficientes. ¿Cuál va a ser la aplicación más directa que nos va a afectar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, el impacto de estas células? No va a ser el trasplante. Va a ser acá, va a ser el
el uso de estas células para tratar de crear modelos de enfermedades. O sea, que tú tomas unas células de fibroblastos de una familia que sufre de Huntington o que sufre de Parkinson, y tú produces después las neuronas en el plato de cultivo, en el laboratorio, y lo que haces es probar todas las moléculas que se te ocurran. Ahora, en este momento, tenemos lo que le llaman librerías de moléculas que tú puedes ponerle a las células. Estamos hablando de casi 100.000, 200.000 moléculas diferentes que son sacadas de la naturaleza, son sacadas del océano, de bacterias del océano. Son algunas producidas en forma sintética y en búsqueda en forma masiva de un medicamento para tratar de bloquear enfermedades como esas, sobre todo enfermedades degenerativas. Para mí eso va a ser la primera aplicación. ¿A qué tenemos que estar alerta? Las cosas que se están viniendo, cosas interesantes que se están publicando. Los organoides. Las células estas embrionarias, cuando uno las cultiva de cierta forma, que ahora les voy a mostrar, es como estar en la cocina, ¿no? En una receta como en la cocina. Son capaces de producir órganos. Les llaman organoides, para ser un poco más específico, porque no son exactamente iguales, pero tienen las características. Este artículo me llamó la atención porque fue el primero que demostró que podemos hacer lo que parece ser un cerebro humano. Y la forma que lo hacen es toman las células iPSCs de un enfermo, en este caso era un bebé que tenía un problema de microcefalia. Forman células iPSCs, después lo ponen en un contenedor que las hace que las células se vayan agrupando entre ellas. Se producen algunos cambios de lo que le llamamos el medio de cultivo, pero le cambiamos un poco la comida a las células. Y después los ponen adentro de una botella de vidrio en la cual se mantienen agitándose para que no se peguen en la parte de abajo a la botella. Y lo que encontraron fue esto. Este es un modelo de cerebro que representa en cierta forma el cerebro del enfermo original, porque presenta en la corteza cerebral tiene defectos, los mismos defectos que tenía el bebé original. Pero no solo eso, sino que también estas neuronas que vemos aquí se comunican entre ellas, son capaces de comunicarse. Esto es un video que muestra cada vez que una neurona está tratando de comunicarse con otra neurona, lo que hace es largar masivamente calcio adentro de la célula. Y ustedes cuando ven ahí cada célula que se ilumina, es una célula que está largando calcio y está mandando señales a otras células para tratar de comunicarse. Y esto sería entonces el primer organoide o el primer cerebro, mini cerebro, que se produce en el laboratorio. Y es en base a una persona que aún está viva, ¿no? Y después, estos serían los últimos slides. Esta es la alerta que también tenemos que estar vigilando. Como todos sabemos, hay una necesidad de órganos importante en el mundo. España quizás sea el país más afortunado, pero en Estados Unidos las cosas no funcionan igual. En la lista de espera son más o menos 120.000 personas esperando que se les haga el trasplante, y estos son los trasplantes que se hacen. O sea que más de las dos terceras partes de las personas están esperando y se mueren en la lista de espera. O sea que de alguna forma hay que encontrar una solución. Lo ideal sería que todo el mundo tenga el nivel de educación que tiene el español, pero no pasa así en todos lados. Ah, interesante, estaba leyendo que una de las ventajas de que en Estados Unidos haya una epidemia de la sobredosis de heroína es de que hay más órganos para poder trasplantar. Pero aún así todavía faltan órganos. ¿Okay? Bueno, este artículo es el último esfuerzo que le pido de la noche, porque es importante que lo sigamos, porque es muy interesante lo que hicieron. Lo que hicieron fue crear un páncreas un páncreas de rata adentro de un ratón. O sea, dos especies diferentes, ¿ok? La forma que hicieron fue, esto es una rata y esto es un ratón. Este ratoncito, pobre ratoncito, cuando le sacan este gen, que se llama PDX1, no tiene páncreas. Se desarrolla sin páncreas. Completamente desaparece el páncreas. Lo que hicieron hicieron iPSCs de rata, tomaron un embrión de este ratoncito, que en teoría no tiene páncreas, e inyectaron células de iPSCs de esta rata,
que estaban marcadas con un gen de fluorescencia verde, ¿no? Hicieron la pregunta, ¿dónde terminarían estas células? La hipótesis es que estas células terminan en un ratón, que va a ser una quimera. Algunas células van a terminar en otras partes del cuerpo, pero si se forma un páncreas, va a venir exclusivamente de la rata. Y este es el páncreas que encontraron en el ratoncito cuando lo abrieron. Este es el estómago, y aquí empieza el intestino, y aquí está el páncreas. La pregunta es si tiene el gen verde o no tiene el gen verde. Es 100% viene de la rata. Dos especies totalmente diferentes. Hacemos una quimera, y si al embrión que estamos utilizando como huésped le falta el órgano que le... No creo que lo puedan hacer con un corazón, porque ese ratón no va a poder vivir mucho. Pero quizás sí, porque lo podemos hacer un poco genético, de que en cierta forma pueda funcionar. El paper siguiente que hizo el mismo grupo es más interesante todavía, porque lo hicieron con cerdos. Oh, perdón, me falta decirle esto. Controlaron la glucosa de este ratoncito para ver si la podía mantener. Y no, por supuesto, una vez que le dan jugo para tomar, zumo de naranja, automáticamente la glucosa vuelve en apenas 2 horas, ya mantiene el nivel de glucosa. O sea que es un páncreas de otra especie, pero que permite regular la glucosa. El mismo grupo hizo este trabajo en cerdos. Y lo que hizo fue tomar un cerdo también, que le faltaba este gen, no tenía páncreas. Le inyectaron células de un cerdo que estas células creo que tenían un marcador fluorescente naranja dentro de un embrión de este cerdo. La hipótesis es que iban a formar una quimera, y la hipótesis es que el animal que nacía iba a tener un páncreas proveniente de estas células. En la foto sin la fluorescencia, y aquí tenemos la quimera. Este sin el páncreas, perdón. Esta es la quimera con el páncreas, y el páncreas viene 100%. Viene del animal al cual uno le puso las células que se pusieron, las pluripotenciales. La terapia con células reprogramadas están en marcha. Hay muchísimas pruebas en marcha con células iPSCs en todo el mundo, a diferentes estadios de la prueba. Pruebas preclínicas significan animales. La única prueba clínica que se conoce es una prueba que está pasando en Japón para degeneración de mácula. Eligieron esa aplicación porque es la más fácil de arreglar, digamos así, si algo va mal. Si algo va mal en el ojo, lo pueden ver directamente y pueden pararlo, pueden sacar el ojo del paciente. La reprogramación celular ofrece la posibilidad de estudiar tratamientos para enfermedades en el laboratorio, y estas terapias llegan antes a la clínica que las células en sí mismas. Van a llegar antes estas terapias. Y la posibilidad de producir órganos humanos compatibles en animales, quizá el legado más importante de Dolly. Es decir que si el día de mañana uno puede imaginarse un escenario en el que uno dona sus células el momento de nacer, un laboratorio le hace las iPS cells, ojalá que uno nunca las pueda utilizar, pero si son necesarias en el futuro, se pueden utilizar cerdos que están ya preparados para producir órganos que uno en su momento necesite. Esto es nuevamente la foto que les mostraba, pero en realidad esto pasaría más o menos una semana al año. Normalmente la foto luce así en mi charla. Y les agradezco mucho, y si tienen preguntas, por favor, háganlo. Gracias.